Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. Sport, y nos va a hacer una pequeña explicación para los que estamos fuera de este tipo de carreras y de este mundillo, un poquito las especificaciones del coche y el tipo de competición, y nos va a ayudar a entender a qué se dedica aquí en la Universidad de Vigo. Buenos días, y empezamos un poco por las especificaciones técnicas del motor, cilindrada, por qué es tan corto de ejes, de dónde viene el formato. Bueno, buenos días. Principalmente todos esos parámetros, digamos, del coche van regidos por una normativa a la que nos tenemos que adaptar, que es la normativa propia de la competición. En el caso del motor, por ejemplo, está limitado, tienes un motor de 4 tiempos, te hacen 3 ejes también, va todo definido por la normativa, que te dan una serie de distancias máximas y tienes que cumplirlas, y en base a eso te tienes que adaptar. Vamos a entender entonces que es prediseñado. ¿O os dan algo de libertad en cuanto a aerodinámica, chasis? A nivel estructural, por ejemplo, del chasis sí que hay diferentes geometrías que te obligan a hacer por nivel de seguridad, pero después hay otras que te dan bastante libertad. A nivel aerodinámico, mientras cumplas pues una altura máxima respecto al suelo o longitud y demás, tienes libertad completa para hacer las geometrías que tú quieras. Vale, la competición en sí es un formato a una carrera, a 5 carreras o... Bueno, el campeonato en sí es un campeonato a nivel mundial en el que hay diferentes pruebas en todo el mundo, y bueno, cada equipo pues elige a la que quiere optar a participar, y bueno, a nivel pues eso, presupuesto y demás, tienes que a principio de temporada crear una estructura de a cuáles quieres ir. Después, para poder participar, digamos, las plazas están limitadas, entonces la elección se realiza con un examen online a todos los equipos que quieren participar respecto a la norma. O sea, son preguntas sobre la norma que tenemos que cumplir, que es bastante extensa, y los que realicen el examen en el menor tiempo pues van entrando por orden hasta que se ocupen el máximo de plazas. O sea, que aparte de diseñar un coche y correr, hay que saberse hay que, la sí, teoría. Hay que estudiar bien, un poco, hay que estudiar. Sí. Vale, pues nada, la carrera, sabemos que la semana que viene os vais a sí. participar, ¿eh? Nos vamos a Holanda, al circuito de Assen, y bueno, a ver qué tal va. Bueno, pues nada, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti.